Hey everyone, and welcome to this English video. Hola a todos, y bienvenidos a este video de inglés. My name is Sergio Calderón. I am a fifth semester aerospace engineering student at Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Sergio Calderón. Soy un estudiante de ingeniería aeroespacial de quinto semestre en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Everything said in this video will also be repeated in Spanish, so that you can better understand what I'm saying while you keep improving your English listening skills. Todo lo que se diga en este video también se repetirá en español, para que puedas asegurarte de que entiendes todo bien, al mismo tiempo que mejoras tus habilidades de escucha en inglés. Without further ado, let's get into the video. Sin más que agregar, comencemos el video. This topic corresponds to the block on real situations. Este tema corresponde al bloque Situaciones Imaginarias. Modals of permission. Modales de permiso. Modal verbs can be used to give or ask for permission. These modal verbs show permission. Can, could, may. Los verbos modales pueden ser usados para pedir o dar permiso. Estos verbos modales muestran permiso. May, could, can. En grado de formalidad. May. May is a polite modal verb used to ask for permission. Here are some examples. May es un verbo modal formal usado para pedir permiso. Aquí hay algunos ejemplos. May I use a calculator on the test? ¿Puedo usar una calculadora en el examen? May I have another piece of cake? ¿Me pueden dar más pastel? The polite answers using may are as follows. Las respuestas formales usando may son las siguientes. Yes, you may. No, you may not. Sí, puedes. No, no puedes. Examples of questions using may. Ejemplos de preguntas usando may. May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? May I leave? ¿Me puedo retirar? May I go to the mall? ¿Puedo ir al centro comercial? May I borrow your pencil? ¿Puedo pedir prestado tu lápiz? May I invite a friend? ¿Puedo invitar a un amigo? May he have another piece of cake? ¿Puede él comer más pastel? May I eat more chocolate? ¿Puedo comer más chocolate? May she bring a friend? ¿Puede ella traer a un amigo? May I take my phone out? ¿Puedo sacar mi celular? May I come in? ¿Puedo entrar? May I take a picture? ¿Puedo tomar una foto? May I stay here? ¿Me puedo quedar? Could. Could is also used to ask for permission. It is less formal than using may. Here are some examples with could. Could también se usa para pedir permiso. Es menos formal que usar may. Aquí hay algunos ejemplos con could. Could I have some more juice? ¿Me pueden dar más jugo? Could I bring a friend to the party? ¿Puedo traer a un amigo a la fiesta? Examples of questions using could. Ejemplos de preguntas usando could. Could I watch a movie with my friend? ¿Puedo ver una película con mi amigo? Could we go to the zoo tomorrow? ¿Podemos ir al zoológico mañana? Could they sleep here? ¿Pueden dormir aquí? Could she eat with us? ¿Puede ella comer con nosotros? Could you take care of my baby? ¿Podrías cuidar a mi bebé? Could you toss this in the trash can? ¿Podrías tirar esto en el cesto de basura? Could I stay up late? ¿Podría quedarme despierto hasta tarde? Could she come with us? ¿Puede venir con nosotros? Could I come back at 6? ¿Puedo volver a las 6? Could I buy some candy? ¿Puedo comprar dulce? Could he go for a walk? ¿Puede salir a dar un paseo? Could I order pizza? ¿Puedo pedir pizza? Can.
can is the least formal of the modal verbs used to ask for permission. Can es el verbo modal menos formal que se usa para pedir permiso. Here are some examples with can. Aquí hay algunos ejemplos con can. Can I play music? ¿Puedo tocar música? Can I wear shorts? ¿Puedo usar pantalones cortos? Examples of questions using can. Ejemplos de preguntas usando can. Can I stay home tomorrow? ¿Me puedo quedar en la casa mañana? Can I use your charger? ¿Puedo usar tu cargador? Can he borrow your notes? ¿Puede él tomar tus notas prestadas? Can I study with you? ¿Puedo estudiar con ustedes? Can she bring her cousin? ¿Puede ella traer a su primo? Can I listen to music? ¿Puedo oír música? Can I have your password? ¿Me das tu contraseña? Can I get scrambled eggs? ¿Me das huevos revueltos? Can I borrow your notes? ¿Me prestas tus notas? Can they come to the party? ¿Pueden ellos venir a la fiesta? Can he spend the night with us? ¿Puede él pasar la noche con nosotros? Can we play with you? ¿Podemos jugar contigo? Although all examples given in this video are questions, these are very common, but you can also give permission. Here are some examples. Aunque todos los ejemplos que se dan en este video son preguntas, son muy comunes, pero también se puede dar permiso. Aquí hay algunos ejemplos. You may sleep on the sofa. Puedes dormir en el sofá. You can stay here if you want. Te puedes quedar aquí si quieres. You could come with us. Puedes venir con nosotros. I hope this video has been useful to you and that you have learned just a little more. Espero que este video te haya sido útil y que hayas aprendido por lo menos un poquito más. And remember, if you want to expand your vocabulary, you can always search online. Y recuerda, si quieres expandir tu vocabulario, siempre puedes buscar más contenido en línea. See you in the next one.